Hola, ¿qué tal amigos? Y alumno del canal Maestro Informática Español, bienvenidos a esta nueva clase, un nuevo video. El día de hoy en esta clase vamos a estar hablando sobre los tipos de evaluación educativa, pero haciendo un poquito más énfasis en ejemplos de criterios de evaluación o ejemplos de actividades con cada uno de estos tipos de evaluaciones, principalmente de la formativa, de la sumativa, de la diagnóstica parcial, final, etcétera, para que veas qué tipo de actividades puedes poner tanto en educación básica como en educación superior. Empezamos con esta infografía. Tenemos esta infografía con los tipos de evaluación, por ejemplo, empezando por el momento, si es inicial, continua, procesual, final o diferida. Por ejemplo, esas son las principales que siempre se mencionan al estar hablando de evaluación. Por ejemplo, también hablando de la finalidad, si es diagnóstica, si es formativa y sumativa. De hecho, este tipo de evaluación está. Por la finalidad o función es la que vamos a estar poniendo los ejemplos, porque esa a veces un poquito la más difícil de diferenciar. También según el agente evaluador, si es autoevaluación, heteroevaluación, sobre todo, o coevaluación. Esto también ya lo he tratado en otros videos sobre algunos, por ejemplo, de cómo revisar los exámenes de manera práctica por medio de la coevaluación o la autoevaluación. Según su extensión, si es parcial o global, puede ser también por estándar de comparación normativa o criterial. Y según el enfoque, al igual que en la investigación, también encontramos evaluación cualitativa, cuantitativa o de ambas. Esta es un poquito más para la investigación y no es tanto para la realidad educativa dentro del salón de clases, que es la que vamos a tratar. Tenemos dos principales que ya vimos que era según la finalidad o la función. Bueno, la diagnóstica, bueno, como ya sabemos, es para rescatar los conocimientos previos. Se aplica una evaluación, no necesariamente tiene que ser un examen, puede ser una prueba oral, una lluvia de ideas o una actividad para demostrar los conocimientos previos del grado anterior o de la asignatura anterior que lleve la misma línea. En este caso es la evaluación diagnóstica. Por lo general, en educación básica es por medio de un examen, de una prueba escrita, pero ya mencionamos que puede ser de otra manera. La evaluación formativa o evaluación continua, que son básicamente sinónimos, es una evaluación que se lleva a cabo durante todas las sesiones o en las actividades también extraescolares o en las tareas. Es una evaluación, como su nombre lo indica, para formar, para ir logrando los aprendizajes o esperados, para que con esa revisión o calificación diaria de todas las actividades, pues se vaya formando, se vaya integrando tanto los conocimientos como lograr una evaluación que se vaya conjuntando. Por eso es continua, porque bueno, si es clase de lunes a viernes, pues es cada día con las diversas actividades. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Y si es un solo día a la semana, una modalidad sabatina, por ejemplo, una maestría o una licenciatura ejecutiva, pues bueno, en este caso se va a estar haciendo, se va a estar llevando a cabo con las actividades que se hacen en las clases los sábados, ya sea presencial o de manera en línea o virtual. Y también durante la semana con las actividades que se van a estar encargando los proyectos a través de alguna plataforma educativa. En este caso, la sumativa, bueno, como su nombre lo indica, es ya para integrar todos los aspectos de la evaluación formativa. Puede ser también al final con un examen, con un proyecto. Ahorita vamos a ver exactamente los ejemplos. Y bueno, esa ya viene siendo pues la calificación con el promedio final. Por ejemplo, si reprobó, pues bueno, es un 5 o un 8 o un 10. Ya es la suma de ya la calificación que se logró en un parcial, en una asignatura o en un ciclo escolar. Aquí está la infografía. La diagnóstica permite conocer el grado de dominio del aprendizaje. La formativa orienta las decisiones, porque con la evaluación formativa podemos adecuar o podemos modificar la planeación para que hacer ajustes necesarios para que los alumnos que no están logrando ese aprendizaje lo puedan lograr. Sí, por eso es una para formar, para tomar decisiones con la forma en que estamos trabajando. Y la sumativa, bueno, suele aplicarse a procesos ya terminados, mencionamos el ciclo escolar, el cierre de materia o con un parcial, y se le asigna siempre un valor numérico en México. Sabemos que en Estados Unidos otros sistemas educativos es con letras o alfanumérico también a veces. En otro video vamos a redundar un poquito más esto. Ahorita estamos más que nada por lo que viene siendo la evaluación por la función, pero estas son formas también de practicar la evaluación inclusive dentro del salón, para que no solamente el docente evalúe, sino también ellos se autoevalúen, por ejemplo, con la autoevaluación. Con la heteroevaluación, que bueno, es la más común cuando el docente revisa las pruebas o evalúa al alumno, y la coevaluación cuando se evalúan entre compañeros. Luego en otro video voy a redundar esto para poner también ejemplos de cómo practicar ese tipo de evaluación. Ahorita estamos hablando un poquito más de la función y los ejemplos de ella.
Ejemplo de criterios o evidencias, formas de evaluar. Por ejemplo, la participación oral en clase es claramente formativa porque es de manera diaria y se utiliza para ir conociendo mediante lluvias de ideas, retroalimentación, lo que los alumnos van aprendiendo, van participando. Es un criterio que se pone, sobre todo en todos los niveles educativos. Las actividades en clase o que se andan por medio de alguna plataforma o revisando el cuaderno, bueno, claramente es también formativa porque se va haciendo día con día y es para su formación, para lograr los aprendizajes. Un cuestionario y una práctica diaria, por ejemplo, un cuestionario pues puede ser formativa, pero también si se evalúa para ya determinar cierto conocimiento o cierto aprendizaje que se debe lograr, cierta práctica, bueno, ahí ya va a tener la característica de ser un poquito más sumativa. La exposición individual de un tema, cuando se hace una exposición que se reparte en temas, muy usual en el nivel superior o en la preparatoria o también en los posgrados, es claramente una evaluación sumativa, ya que el docente tiene que evaluar la presentación, el dominio del contenido, la voz, el material, etcétera, por medio de una rúbrica. Entonces, todo lo que se va a evaluar por medio de rúbrica, por medio de lista de cotejos, por instrumentos de evaluación, pues va a tener un carácter totalmente sumativo, aunque también sirve para ir formando, pero este es de carácter sumativo. Un proyecto, una práctica final, todos los tipos de trabajos finales siempre va a ser una evaluación sumativa, y un examen, un examen ya final o parcial, pues es obviamente sumativo. A veces hay un poquito de la confusión si el examen parcial es formativo o sumativo. Todo tipo de examen siempre va a ser sumativo. Y ya para finalizar, aquí están unos criterios de evaluación con lo que viene siendo la ponderación. Unos ejemplos que utilizo, por ejemplo, en el nivel superior, la asistencia al curso, que a veces yo lo manejo como un punto extra, sobre todo en ese tipo de clases en línea, utilizando alguna plataforma de videoconferencias como Google Meet o Zoom. Que se conecten es un punto extra. Siempre la asistencia manéjalo como algo extra, porque es una obligación que el estudiante esté en la clase, ya sea presencial o virtual. Por eso lo manejo como un punto extra y por eso aquí está el asterisco. La actividad es en clase, utilizando claro, formativo el 20%, la exposición individual el 30%, proyecto puede ser 20 o puede ser más, y el examen final con el 30%. Son algunas características generales o los tipos de evaluación. Hablamos un poquito en este video con las características o tipos de la evaluación por medio de la función o del objetivo o la finalidad. En otro video vamos a ver también los tipos de evaluación por el agente evaluador, por la autoevaluación, coevaluación y algunos ejemplos de qué tipo de actividades podemos revisar en los diferentes niveles educativos, también para optimizar tiempo, ya como lo he mencionado en otra clase, en otro video. Espérenlo, también voy a estar subiendo lo que son ejemplos, otros ejemplos de criterios de evaluación en diferentes niveles educativos. Y trataremos de mencionar autores que sustenten la evaluación educativa, al menos aquí en México. Saludos, ánimo y que sean de lo mejor. Nos encontramos en próximos videos. Les saludo a tu maestro de informática y español, el maestro Jesús David Camarillo Rangel.